La marca de motos más famosa del mundo, nuestra marca, está transitando el cuarto de un total de 5 años del plan estratégico Hardwire, que buscaba o que busca sacar a Harley-Davidson de la última gran crisis financiera. En 5 años la marca se propuso, entre otras cosas, mejorar la rentabilidad, ser una marca mucho más valiosa. Cuestión que yo creo que no lo está logrando. Fíjense ustedes, y esta es la comparación que hago siempre, si cuando arrancó este plan estratégico con el nuevo CEO uno hubiese decidido invertir $10,000 en acciones de Harley-Davidson, hoy, 4 años y medio después, tendríamos apenas una rentabilidad de $541. $10,541. Es decir, una rentabilidad más o menos del 1,23% por año. Un 5,42 en casi 4 años y medio. Harley-Davidson solo vende más motos en los Estados Unidos. Durante el primer trimestre de este año 2024, Harley-Davidson vendió un 6% más de motos en los Estados Unidos comparado con igual periodo del año anterior. 27.500 motos contra 26.000 del año 2023. En el resto del mundo, las ventas no aumentan. En Europa cayeron un 11%. En Asia Pacífico, que era uno de los mercados que Harley-Davidson apostaba fuertemente, un 12%. Y en Latinoamérica aumentó un 2%. Se habían vendido 600 motos el primer trimestre del 2023 y ahora se vendieron 612, un 2%. Estas cifras que comentamos tan rápidamente hacen que las utilidades de la marca en el primer trimestre hayan caído un 3%. Que los ingresos operativos hayan caído un 29% y que los ingresos netos atribuidos a Harley-Davidson Inc., que es la empresa madre, hayan caído un 23%. Es decir, un primer trimestre bastante regular, bastante menos que regular. Harley-Davidson Inc. es la empresa madre, el holding. Pero el corazón del negocio es Harley-Davidson Motor Company. Ahí están las motos, las partes, los accesorios, la indumentaria. De eso vive Harley-Davidson. Bueno, el balance consolidado del primer trimestre de este año tampoco es bueno. La marca mandó un 7% menos de motos a todo el mundo en relación al primer trimestre del 2023. El año pasado fueron 62.200 motos, este año 57.700. Eso significó que esta unidad de negocio tuviese un 5% menos de ganancias. A ver, de ese 5% menos, un 6% menos de ganancia lo aporta la división de motocicletas, un 1% partes y accesorios, un 10% menos de utilidades hubo en indumentaria, pero esto se justifica porque el año pasado fue la gran venta con motivo del 120 aniversario. En licencias hubo un 44% más de ingresos, pero son de 6 a 9 millones. Y después hubo otros ingresos operacionales en números azules, en positivo. Pero el margen bruto de Harley-Davidson cayó 4,5 puntos. Y el margen y los ingresos operacionales, como les decía, un 29%. Los números, el primer trimestre del 2024, tampoco son buenos. ¿Y saben ustedes por qué se vendieron más motos en los Estados Unidos que en el resto del mundo? Bueno, básicamente porque en el mercado norteamericano se lanzaron durante el primer trimestre los nuevos modelos Touring, encabezados fundamentalmente por la Road Glide y la Street Glide, que vieron absolutamente renovado, no solo en lo mecánico, no solo en lo electrónico, sino también en lo estético. Y creo que le hacía falta a ambos modelos un restyling. De modo que eso hizo que los Estados Unidos tuviesen un fuerte impulso a la venta, porque en definitiva, la única línea que vende motos en los Estados Unidos es la línea Touring.
Y bueno, como todos los esfuerzos estuvieron puestos allí, el resto del mundo no recibió estos nuevos modelos que comenzaron a llegar a los mercados recién ahora, a partir del segundo trimestre o segundo semestre. Bueno, y una línea que vendió más, pero perdió más también, es la línea de las eléctricas. Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Simplemente contarles que, por ejemplo, que el primer trimestre del 2023 se vendieron 63 motos eléctricas y el primer trimestre de este año 117, lo que significa un porcentaje, un 86% más de ventas de unidades. Pero en términos de ganancia, fue un 39% menos de utilidades. El año pasado se ganaron 8 millones, ahora 6 millones. Bueno, ¿y qué espera Harley Davidson para lo que queda de este año 2024? A ver, espera tener ingresos estables hasta una caída del 9%, un margen de ingresos operacionales que vaya del 12,6 al 13,6%, que los ingresos financieros estén estables alrededor del 5% de utilidad, que la Leadwire, las motos eléctricas, suban de 1.000 vendidas en un año a 1.500, que la inversión de capital de Harley Davidson vaya de 225 a 250 millones, y para todo el año, obviamente, está revisando la línea de pérdidas de las motocicletas eléctricas, que hasta ahora, más que un acierto, ha sido un dolor de cabeza. Se espera que la pérdida, que el año pasado fue de 125 millones, este año 2024 cierre en más o menos unos 115 millones. Hay que seguir de cerca todo lo que pasa con este Harley Davidson, que nos encanta, pero ojo, tal vez también nos preocupa, ¿no? Pero ha tenido tantas crisis ya a lo largo de sus casi 121 años que le hace el agua al pescado, ¿no?